En los últimos años, el cáncer de mama se reporta en menores de 40 años, según declaró el director del Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán, Rafael Barrera Soreda, tras la presentación de la jornada contra el cáncer de mama. Anteriormente hablamos de cáncer de mama de pacientes de 60 años, de 50 a 60 años. Desgraciadamente, desde hace unos años para acá, ha aumentado muchísimo lo que es la incidencia en la presencia de la morbilidad por el cáncer de mama y también en la mortalidad. Cada vez hay personas más jóvenes que están entre los 25, 26 y antes de los 30 años. Algunas cifras proporcionadas revelan que al día se detectan 60 nuevos casos de cáncer de mama y cada 2 horas muere una paciente por este mal. Según oncólogos del HRI, de enero a agosto de este año, solo en ese nosocomio se han detectado 81 casos nuevos de cáncer de mama. Señalan que detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Diagnósticos, cada vez se hacen mejores diagnósticos, con estas campañas se captan pacientes en etapas más tempranas y al diagnosticar la enfermedad más tempranamente tenemos una mayor oportunidad de curarlas. No es lo mismo diagnosticar una paciente en una etapa 1, que es la etapa inicial, que en una etapa 4, que es la etapa más avanzada de la enfermedad. Las tasas de curación entre menor es la etapa clínica, son mayores las probabilidades que las mujeres se curen. Entonces, al diagnosticarlas más temprano, con todas estas campañas, estamos disminuyendo las tasas de mortalidad. Los médicos coincidieron en que la alimentación es uno de los factores que contribuye a que existan más casos, sin embargo, no es el único. En la jornada contra el cáncer de mama que organiza el hospital, destacan la realización de mamografías a un precio de 167 pesos a partir de este miércoles, actividades para promover la detección oportuna, además de pláticas y conferencias. Con imágenes de Edwin Pérez e información de Franceli Pat, Notivisión.